Hola, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. Una pausa diaria para meditar en un capítulo de las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado desde Génesis capítulo 1 y queremos, por la gracia de Dios, llegar a Apocalipsis capítulo 22, un capítulo cada día. En los últimos días nos hemos concentrado en el libro de Josué. Josué se llamaba originalmente Oseas, que significa salvación. Pero un día Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué, que significa el Señor salva, el Señor da la victoria. Y a través de este nombre fue un anticipo de otro nombre similar que siglos después habría de nacer, Jesús, que también significa, pero en griego, el Salvador. Por eso los ángeles cantaron y los pastores anunciaron, ha nacido hoy en la ciudad de David Jesús, el Salvador. Josué, el Señor salva, el Señor da la victoria. En ese libro estamos meditando desde los últimos días y hoy lo haremos en el capítulo 16. Pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos al estudiar tu palabra, que podamos recibir el impacto de tu mensaje en nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 del libro de Josué, donde solo hay 10 versículos, se nos cuenta cómo, después de haber ingresado a la tierra prometida, se organizó la distribución de los territorios para Efraín y Manasés. Pero yo quiero detenerme en los primeros pasajes de este capítulo. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y desde allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio y así entonces sigue enumerando y reseñando. Un Dios que promete, un pueblo que camina en el desierto muchos años, más de los que tendría que haber caminado. Ahora reciben la promesa de aquel Dios y en esa tierra nueva comienza la distribución asignado a cada una de las 12 tribus de Israel. Pero qué interesante, ¿no? En este caso dice que comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales, y que se extendía hasta Betel, la ciudad de la luz. Y cuando yo leía esto, y considerando que Pablo menciona que todo está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación, pensaba en nuestro éxodo, en nuestro caminar por el desierto, y pensaba en la misma promesa que Dios nos ha hecho, de que un día más allá del río vamos a tener una tierra nueva, una vida nueva y una experiencia nueva. Y claro, al pensar en esto, enseguida mi mente fue a Apocalipsis, allí el último libro de la Biblia, donde guarda relación con lo que ocurrió en la distribución de esta tierra. Porque allí el Apocalipsis dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero y que corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce frutos de vida y que provee salud y vida para siempre. Aquí estamos con Efraín y Manasés, dos tribus, dos pequeños pueblitos dentro de un gran pueblo que reciben su tierra, que reciben su prometido, que la bendición de Dios había garantizado.
y que va desde el río, desde los manantiales, hasta Betel, hasta la luz. En el Apocalipsis, la tierra nueva se inicia en la luz del trono de Dios y se extiende desde el río en sus márgenes, llevando la vida que se origina en Dios. Dice el mismo Apocalipsis que allí en el cielo, en la eternidad, no vamos a necesitar de luz, porque Jesús mismo es la luz. Él es el sol, cuya gloria iluminará la vida para siempre de los salvos por los años sin fin de la eternidad. Y que desde el trono de Dios sale este río de la vida, en cuyas márgenes el árbol de la vida produce alimento que mantiene la vida para siempre. ¡Qué maravilla! Allá en los manantiales de Jericó, hasta la ciudad de la luz, la familia de Efraín y de Manasés encontraron una vida. Fue buena. Fue diferente a la del desierto. Fue una tierra que produjo leche, miel y alimento en abundancia. Pero la vida no fue para siempre. Efraín, Manasés y los suyos descansan el sueño de la muerte. Pero la tierra prometida que Apocalipsis presenta es una tierra que nace en el trono de Dios, en la vida de Dios, en la persona de Dios, en la esencia de Dios. Y desde ese manantial de vida que es Dios, a través del río de la vida, fluye la vida. Y en la ribera del río, el árbol de la vida produce alimento que mantiene la vida y la conserva por toda la eternidad. ¡Qué maravilla!, ¿no? Demasiado bueno para que sea verdad, dicen algunos. Yo digo, demasiado bueno porque es verdad. Es la verdad de Dios, del Dios que siempre habla verdad, que dice toda la verdad y que un día quiere llevarnos a vivir con Él para siempre. Por eso en este momento, en la presencia de Dios, te invito, te ruego, te suplico, te desafío a que aceptes la invitación de aquel que un día quiere distribuir en su casa su vida para que sea nuestra vida y vivamos con Él por toda la eternidad. No sé cuáles son los males, las dificultades, las preguntas, los problemas por los que hoy estás atravesando. Pero sea cuales fueren, yo quiero invitarte a que confíes totalmente en la promesa de Dios. A que confíes totalmente en aquel que aseguró un futuro diferente. No te estoy pidiendo que confíes en mi palabra, ¿está bien? Porque en realidad no hay méritos ni valor en mi palabra. Te estoy pidiendo que confíes en la palabra de aquel que dijo que un día quiere que vivas con Él, la vida buena, la vida abundante, la vida plena, la vida que Él organizó en el comienzo y que nosotros malogramos momentáneamente. Eso es lo que te pido. Te pido que confíes en la vida que quiere darte el dueño y el autor de la vida. Confía en esa vida que Dios prometió para ti. Y desde ahora, recíbela a través de la fe. Y vive cada día en la esperanza de compartir con Él una vida para siempre. Ahora,
Déjame orar. Señor, te pido que bendigas a nuestros amigos y que ellos y nosotros podamos confiar totalmente en tu palabra todos los días y recibir desde ahora por anticipado, a través de la fe y la esperanza, la vida buena, abundante y eterna que quieres concedernos el día en que podamos presentarnos frente a tu trono, desde donde la vida emana para siempre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, fue bueno estar juntos hoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Te espero mañana para seguir leyendo la Biblia, para seguir siendo reavivados por su palabra.